Buenas, Diosito, ¿cómo andas? Bienvenido a Letras Árabes. Vamos a ver si hoy el Fortnite me quiere un poquito y me deja jugar después de 35 mil años que no me deja jugar. ¿Me dejará jugar Fortnite hoy? Lo descubriremos. ¿Qué tal su día? Ya te dejó jugar. No sé, eso es lo que yo quiero saber, si me va a dejar jugar esta madre o no. Hola, mi Kim, ¿cómo estás? ¿Tus papás, hija? Ah, sí, está bien, mamita, gracias. Ah, gracias. Venga, es el tuyo. Estuvo pesado, he tenido bastante trabajo, pero todo bien. Lo bueno es que hay trabajo, lo malo es que me lleva la chingada. Estamos mejor. Pues, todo bien. Como que casi conoces a San Pedro. ¡Hola! A ver, jepi, jepi. Hola, Dar, ¿cómo estás? Mickey Bonis. Ocupado estudiando. Ay, espero que te vaya bien en lo que sea que estés estudiando. Hoy a las 3 de la mañana me entró un no sé qué de Diosito y me puse a arreglar todo mi setup. Me puse a arreglarlo y organicé, entre comillas, un poco los cables. En el gym le jugué al inmortal en pierna y se me bajó la presión y letras árabes en el gym. ¿Alguien trae un chocolatito? Para Amparo, ay no. Lo malo que no llegué, ay no. No manches. Después de 50.000 años, por fin voy a poder jugar Fortnite. Un dulcecito. Ay, sí, no manches, la otra vez con mi hermano y yo me quedé. Ay, no, bro, ¿tú qué? Esta es mi quinta partida de la temporada. No me siento cómoda con el teclado. Yo creo que allá. Ay, tengo un lag potentísimo. No sé, hasta se me olvida cómo jugar. Siempre llevo un dulce a mis energizantes, pero no me funcionó. Se me pasé un poco. Ay, no digas, le trazaré. No manches, si sí estuvo potente. No me acomodo, ¿saben? Y no sé por qué no me acomodo. ¿Será que es por esto? ¿Será que es porque cambié de posición todo? Ando fuera, pero ahorita regreso. Está bien, con cuidado, patrona. Porque no me carga el stream. Ah, está bien, no te preocupes, Kim. Con cuidado. Tengo dos esta semana y dos. Ay, no manches. La verdad es que no les tengo envidia. Está bien, ojete, seguir estudiando. Lo peor como que yo estaba 2 años y ya no voy a tener que volver a estudiar en la perra vida. Y mi papá estaba como que, no vas a sacar una maestría. Y yo como que, ay, no, como que una maestría.
Ay, bro, me gasté todo. No, ese es mío, carnal. Consíguete el tuyo. Es que apenas va empezando el mes 2 del gym, ya lo que sé. Ay, no, letras árabes. Tómalo con calga, ¿verdad? Con calma. Ya no vamos a tener letras árabes luego. Oh, aquí puedo abrir una bóveda. Vamos para allá. La de palanca. Odio estas escopetas. O sea, es mi quinta partida, pero la odio. Ya dije que para diciembre llego irreconocible como de lugar. ¡Holo! ¡Qué chido! Irreconocible. Lady, ¿cómo estás, Lady? Pero mátalo, pues, bro. Oigan, ¿quitaron mi fu el fusilito chido? Ah, es el tiburón. Bueno, sácate, bro. Para hacer una bóveda de una llave creo que está muy bien. No me quiero imaginar las de dos. Ya ven que tengo hambre y ganas de una Coca-Cola bien, pero bien fría. La de dos llaves del desierto está súper chetada. ¿A poco? No, pues esta de una llave ya me pareció que está muy buena, la verdad. Y acaba de comer. No sé, me dio hambre. Un sueñito. Todos los días me cargo un sueñito. Que si toco la cama, no, hombre, ahí me quedo bien feo. Chatarrería del Dark. Opa, el Dark. Andar tiene una chatarrería. Déjeme buscar.
fui a la casa de mi papá y me robé un danonino chiquito de mi hermana. Y dijo que estaba bueno porque ya no iba a ir a la escuela, entonces que me lo robara. Y me dijo él, ¿qué me dijo él? ¿Qué me dijo él? Y ya recordé que me dio una empanada, pero no es empanada de que sea. Sabe rara, la verdad. Huele raro también. Ay, bueno. Maximiliano, ese es el Dark. Ay, pensé que era uno de esos para bajar. Ay, Dios santo. ¿Y ahora quién podrá ser? Listo, ya puedo abrir el Danonino. No sé, como que vienen rellenas de algo. Hola, Sharky. Bienvenido, Sharky. Bienvenido, tú seas Sharky. Gracias por tu like y tu compartir a Sharky. Ay, wey. ¡Ay! Ya no sé para dónde voy. ¿Qué tal tu día, Sharky? Ay, Padre Santo. Qué bendecida fue el día de hoy, no manches. Todo bien, Sharky. Esa escopeta como que baja muy poquito. Bueno, todas las escopetas creo que están bajando bien poquito.
güey. Ay, bestia, qué asco de escopeta. Nice, no, ya no para nada, nice. Para nada, pero para nada, nice. Se queda nada. Ay, sí, todo muy cerca. ¿Por qué sigue sonando así? ¿Se habrá trabado o qué? Está chido. Me gustó mucho. Está muy chido. Ella está muy bonita. Esta está, pero esta está hermosa. Hola, Vani, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, ¿por qué se puso así la skin? Ay, miren, un rosito pro. Lo invitemos. Kate, muchísimas gracias por tu like. Bienvenida. Todo bien, Manny. Qué gusto de que estés bien, Manny bonita. Eso está bien chido. Ah, miren. Ah, un rosito ha caído. Aló, tosito. Uno, dos, tres. Uno, Aló, dos, aló. tres. Probando. Hola, Verita, ¿cómo estás? Bien, dosito. Ya te dejo jugar, ¿verdad? Al fin, después de 50.000 años. Ay, la costa. Nice. Y ahora sí. Ya. No, está bien pocho el Fortnite. Tuvieron que pasar no sé cuántos días para que me dejara jugar. Fortnite pocho. Ay, güey. De verdad, señor Dosito, ¿y usted por qué está prendiendo más temprano? Se lo iba a preguntar hace como un mes y hasta ahorita me acordé. Porque ya no aguanto, Verita. Ya me cuesta mucho trabajo despertarme. Me siento muy cansada. Ay, sí soy. Si terminaba ya tan tarde, ya me costaba mucho trabajo. Sí, sí pasa. Sama, muchísimas gracias por tu like. No me diga el caducito, ya le está pegando la. Sí, ya le está pegando. Ay, no.
Yo de tanta desvelada que me di con el extensible todos esos días, ahora no me puedo Ajá. dormir temprano. Estoy valiendo para pura No madre. manches. Me voy durmiendo como a las 3 y a las 8 ya tengo que estar bien despierta. Yo digo, ay, no manches. Y me la paso con sueño todo el reverendo día. Sí, soy. De hecho, había días en los que ya estaba con Dark y ya no podía. Le decía a Dark, necesito dormir porque ya no me contaba en serio. Entonces vengo al mediodía a mi casa. Sí, mami, gracias. Y me vengo a echar a dormir. Y ya si me despierto y todavía me da tiempo de almorzar, qué bueno, si no, pues ni modo. Pero mi prioridad es dormir. Ay, no. Ay, nomás si sí pasa. Sí, soy. Ay, sí. Y mi mamá como que, ¿por qué no almorzaste? Y yo como que, ay, es que tenía sueño. Sí, mami, de verita, gracias. Sí, es que me trajo unas papas fritas. Y no sé por qué con el sueño he tenido ganas de una Coca-Cola así, pero bien, bien fría. No sé por qué. Ever, muchísimas gracias por tu reacción. Alguien que me dé para una Coca-Cola, por favor. Así bien, bien fría. ¿Saben qué le voy a decir a mi mamita si me trae una Coca-Cola? Así de esas como que ya están para hacerse raspado. Mami, ¿me puedes traer una Coca-Cola? Por favor. Te da 5 pesos. Le da 5 pesos cuando la coca cuesta como 15 pesos. Te pasa. No, ya le digo, te la pago aquí cuando vengas. Quiero algo bien frío, pero frío. Ay, no sé. Me traes una coca de las grandes, porfa. Ten 5 pesitos, gracias. Esa verita. Son bromas. Que Diosito ponga los otros 10 pesos y ya se compra su coca verita. Ah, yo digo que es buena idea. Yo ojalá, no me gusta la coca, pero mira que por ti pongo el restante. Va. Luego mi mamá compró unas cositas para hacer hielito bien curiosas. ¿Por qué? ¿Qué es qué? Es como de silicón y cuando ya está el hielito, solo metes el dedito y ¡pum! Sale como de esos juguetitos que son para niños que se pusieron muy de moda. Están bien curiosos y salen hasta con forma y yo de que órales, órales. Yo solo conozco una coca. La buena o la mala, las dos son malas, ¿verdad? No hay coca buena, ni modo. Se hizo lo que se pudo. Dejo el stream abierto, pero sin audio, audio bajito. Está bien, Dark, no te preocupes.
De la que recomienda Lady. Ah, sí, se antoja. Yo digo que vamos jalando a zona, Ron. Sí, pibamos. Pipí. Pipí. Hola, Bibi, ¿cómo estás? Debí de haber metido el Danonino a la refri. Debí de haber hecho un helado de Danonino. No me gustan. ¿No te gustan los Danoninos? ¿Por qué? Lo que pasa es que siento que se hacen como raros, o sea, se les quita un poco de sabor al Danonino. Puede Ya no ser. saben como tan dulcecitas. Algo sabe raro, sabe raro. Sí, puede ser que sí. Puede ser que sí tenga razón ahora que lo pienso. Pero pues es que no sé, quiero algo bien, pero bien frío. Mira, aquí hay un arbolito, no sé quién sea. Por dos los danoninos están pedorros. Pero danoninos hechos helado. ¿Por qué miro cosas alrededor de mi Ro? No sé, yo dije que era un árbol de mota. O no, no me acuerdo, alguien dijo. Alguien dijo algo así. Está bien raro porque mira esas cosas. Ay, no, no manches. Es que mira. Ah, no, con este no pasa. Es con este, mira. No, con... no, ya no pasa. Ah, es para el... Ah. Entonces sí es un árbol de mota. ¡Ay! ¡Ay, no, esas bombas desgraciadas! ¡Muérete! ¡Ay! Valió pa' puro queso. Pues sí, pero no estoy haciendo misiones. Aparte de la segunda partida, la que me dejó entrar el Fortnite muy humildemente. Me puso que ya vino. Ah, regreso, espérenme. Triste, no me trajeron mi copa. Lloremos. ¿Cómo así? ¿Cómo así qué? ¿Quién es Soma Yuki? Al Sharky, sí. Ay, no. Llegué. ¿Qué onda, Anthony? ¿Cómo estás? A ver. Ah, eres tú. Ya voy. Sharky, ya me pareces desconectado. Ay, me pareces como ausente. Ahora sí ya.
Ay, qué chido gesto, Sharky. Nivel 47, Sharky, no manches. O sea, miren ese nivel del Sharky. Ya Sharky sube mis cuentas. Sharky, que ya sube mi cuenta, por favor. Cancela. Ay. ¿Y ahora? Danón. Ay, amo ese baile. Pues no me sale nada. Ay. A ver, déjenme. Salgo y las vuelvo a invitar. Y Sharky, Sharky, antes de nada, regálame tu bendición para los exámenes que tendré mañana y el viernes. Estás bendecido, Dark. Vas a ver que te va a ir bien. Tú no te preocupes. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te encuentras? A ver si ya. Me siento preparado, pero no seguro. Pero te va a ir bien. Vas a ver que te va a ir bien. No hay ningún Oxxo ahí, no manches. No deja emparejar, ¿será que soy yo? A ver. Líder Verita, Sí, te lo voy a lo pasar a intentamos. ti. Está raro, no sé qué onda. ¿Seré yo maestro? Está Verita. Ya se me pasé. Ay, yo voy a buscar al Roy, a ver que cambió su foto del Twitch. Qué guapo. ¿Qué dices, Verita? Tampoco me dejó. Diosito, soy yo de nuevo. A ver, déjeme ver algo mejor A ver, porque. déjame le mando solicitud a Sama y ahorita la suelo invitar. Va. Si no, yo lo puedo Nada, es que me invitar. la acepte. Ajá. Es que, ¿qué tal si se buguea o algo así? Mejor las invito directa. A ver, Está me bien salgo y las raro. invito. Sí, ya sé, está bien, bug. Está bien pocho el Fortnite. ¡Ay, no! Ahora sí nos dejó. ¿Cómo así? ¡Dositos saltes!
¿Será que es rojo ahora? Vamos a ver. El problema era rojo. Ay, no, qué mala verdad. A ver, prueba otra vez. No, está bien, Def. Battery low. No está baneado. A ver si ahora sí deja, no manches, está bien, Pacho, el Fortnite. Ay, no, está bien pocho. Creo que ya. Y por Lista. fin, mendigo Fortnite pocho. Ay, ya sí. Así no está chido. Digo, tu pocho ya ni me deja iniciar sesión. Ah, qué chinga. Caer. Yo ando manquito, aviso. Yo también. Si tú andas manquito, ¿qué se espera de una simple mortal como yo, Sharky? Ay, sí soy. Y eso que Sharky es el pro, imagínate. Ajá. No, 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 no. ¿Cómo
que una Spider, güey, no manches, estás bien preciosa, hija tu mami. Help me. Se anda curando, se anda curando. Aquí anda. ¡Ah! Ahí va Sharky. Bueno. Buenísima Sharky. ¿Me revives, por favor? Gracias. Es usted todo un ángel. Me llevo este pescadito. No, me van a dar copy por esa música toda fea. ¿Ah? Apúrate, 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 apúrate. Se tienen que rifar porque le moví algo mi configuración y ya no puedo construir. No manches, qué buena hora para estar de garaje, Fue sin querer, te lo juro. ya se la resupo el Sharky. ¿Yo qué?
Y sí, ¿cómo confirmo? Ay. A ver. Chistosito. ¿A qué se le movió al confirmar, creo yo? Roa, ¿qué se te movió? Que no puedo editar. No puede editar, dice Sher. Ay, Dios. Y ahora ya no puedo correr. No, pues ya valió. Ya valió, amigos. ¿Cómo corro? No, 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 no. ¿Algo has tocado? Sí, algo le moví. Algo le movió bien feo. Ay, mi lleva. No, ¿Quitaste por los favor. botones? Dice el Sharky. Sí. No sé qué sé. Esto para apretar el de tocar pulsa para hablar. O sea, sí puedo construir. Si tuviera más. Ay, tengo gente. Ay, no, Ro. Ven, Pero. ven, 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 ven. Me escondí, me escondí. Creo que no había visto. A ver, vamos a intentarlo restablecer. Quick A Builder, a ver, ver. ¿qué vale, Chris? ¿Cómo estás? Felicidades por llegar al afiliado, Chris. Me alegro mucho por vos. Qué buena onda. Bueno, no me acostumbro. Ojito, Chris, felicidades. Sí, después de mucho esfuerzo, por fin llegó al afiliado. Qué bueno. La neta, se lo No, merecía. ya no puedo cambiar de arma. Sí, se lo merece, la neta. Siempre me está dando los streams. ¡Oh, Me qué acuerdo que le daba al buena! Apex. Le da Ya el no puedo cambiar de Apex. arma. Manquean el Apex, pero le da el Apex. Son bromas, Ay, miren. Chris. Te quiero. No, no, ya no. ¡Ah! ¡Un macaco! ¡Un macaco! ¡Ayuda! No, ya valió pa' pura madre. ¡Ay! No sé qué estoy haciendo. ¡Ayúdame, Merita! ¡No puedo cambiar de Dice, arma! gracias a vos, compa, te agradezco porque me ayudaste. Así es el Chris. Sí, el Ro. Okay, te dio unos buenos juegos. Vale la ¡Ay! patada. Ay, a mí ¡Viene también. otro! Mira, ya me morí. Sobrevivió más el Ro con sus botones pochos que yo. Qué Ya no puedo tristeza. cambiar de arma. De arma. ¡Ah! ¡Ay, no! A ver, vamos a intentar cambiar otra vez. Ay, Diosito, me lleva. A ver. Combat Pro. Vamos a intentarlo con este. Ay, creo que tengo la foto que alguien en algún momento me mandó. No diré quién. A ver. Según yo, con eso debe de quedar. Vamos, Sharky. Vamos, Sharky. Qué pro el Sharky. Ay, ¿cómo aparecía? ¿Qué tal todo, güey? Pues bien. Aquí Ay, creo que aquí está. manqueando. Ya lo encontré. Manqueando Pero bien no le feo. puedo tomar ca captura. 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 De captura de A ver. cactus proveniente del Rosita por abajo. Sí. ¿Cómo puedo jugar a Wildeping? No sé, te la rifaste en varias ocasiones. Qué No bueno. sé. Inventario, no sé por qué tengo
Comenzar grabación, yo ni grabo. Aquí debe de ir. Ay, no. ¿Por qué no se borra? Ah, caray. Bueno, le voy a poner. Roa Sharky Colona, no, Sharky Colona es Ángel. Ay, para el Coloca. bartender. Ay, no manches, el bartender sí está jodido. Necesitas como 75 viewers para el bartender. Ah, creo que es este. Esto, editar, sprintar. Ah, a ver, creo que ya la tengo. A ver. Es que soy una crack. Le moví algo a mi cuenta y ya me mandó un código de mensaje que utilicé para iniciar sesión. A ver si ya me deja comentar en los streams. Pinche Twitch. Listo, probablemente ya no pueda correr, ya no pueda sprintar, pero la buena noticia es que creo Ay. que ya. ¡A la verita! Ya puedo comentar. Ahora ya solo me falta, pues, revivir para ver si Nos funciona. falta todo. ¿Y quién es Sharky Culona? Pues es Sharky Culona, ¿verdad? No. Y Ro es Rosita. Pues sí, vea. No es mucha ciencia después de todo. Es patente. Nah, es que son 75 viewers para el partner, si no estoy mal, ¿verdad, Ro? Sí, bien, vamos por esto. Vamos por el partner. Yo siento. Y yo con ¡Hola, 5 me Milady! faltan ¿Cómo estás? 70. Arriba los ánimos, abuelita. Ay, no, ya mejor me río. Ya, ¿para qué lloro? Está jodido lo de las teclas. Pero yo siento que está más jodido en control. Media de 70. Sí, necesitas media de 75. Ya solo me faltan los 75. Los 70. No, a mí los 75. Un día de esos voy a ir a hacer un stream y que me den copia y así baneen a la otra, ¿verdad? Son Ay, bromas. sí. Dale, Sharguín, eso. Mendigo ¡Hala! lechuga. ¡Qué buena, Sharky! Rifadísimo el Sharky. Confío en Cristo, nuestro Señor, todo se puede. ¿Cómo estás, Lady? ¿Estás jugando? Ah, es Rosito Pro. Sí, es el Rosito Pro. Vas a ver quién Chale, que es ni me topa, dice. Sharky. Yo aquí le iba a decir que sacara unas partidas en lápiz y mira, Ni hasta la le caigo mal. Sharky Kilona es un compa por ahí anda en el chat. Yo bien, sí. Voy a echar una última de Fortnite y luego me voy un rato al DVD ya para acabar. ¿Sabes qué me cuesta? Sí, ya sé que te cuesta, mano. La otra vez lo fui a visitar el día de mi cumpleaños a su local y al día siguiente, ayer fue tu cumpleaños. ¿Qué onda? ¿Cómo se murió? Fuck? Esa es anécdota que nunca se me va a olvidar. Yo voy a ese centro comercial nomás para irme a plantar para chismear con el Cris una hora. Empezó a bajar de 20. No, hombre, ¿cómo que de 20? Sí. ¿Qué puedo desbloquear con mis 5 humildes estrellas sin pase? Y anda, esta es la primera página, después todo está bloqueado, Ro. Ay, no. Ya el Kauken quería cosas gratis por el momento, ¿verdad?
Porque me quedé mucho en la tormenta. ¿A poco si te quedas mucho en la tormenta baja de 20 en 20? Esa no lo Sí, pero sabía. es nuevo. Una razón más Ay, mi porque el tío Rock va a configuración. dejar a todos tirados por escapar de la tormenta. Todos llegan a chismear. Es que es divertido ir a chismear con vos, Chris. Ya se murió. Ay, no. Ay, no. Un día de esos voy a llegar ahí con vos, Chris, con mi poderoso cupón del smoothie. Te vas a mirar. Me ha agarrado unos ataques de risa como vos no tenés idea. Esto no es nada. Voy por unos chetitos que tenía aquí. Ay, qué rico. De todo veo ahí en el centro comercial, eso es lo bueno. Dicen chetitos. Que esta fue también chiquitas. A ver, quiero ver. ¿Chetos de qué son? Como Flaming Hot. De Ah. queso así, pero muy chiquitos. Están bien Ojo que chiquitos. sí, no nos está pagando el animalito, ¿eh? Ay, ya pude. Ya, todo nice. Ni te digo quién me salvó porque me vas a regañar. Me voy por una pizza, una coca, unos tamales y un pollo. Ay, qué rico. Ya solo me falta el quitar el confirmar, pero no sé cómo quitarlo. ¡Ay! Casi me salgo de la partida. Se me antoja una pizza. Me antoja Quitar, algo. confirmar. Sí, yo sí te voy a antojar unos taquitos. No, les voy a Listo, a ver, invitar creo a que ya. unos taquitos para el otro sábado. Yo comiendo Epa, ya los taquitos. panquitos. El otro sábado te voy a invitar a unos taquitos. Ojalá si vengas, hijo de tu chingada madre. Pero les voy a decir a las 8 para que vengan hasta las 9:30. Conociéndolos. El otro sábado. Sí, el otro sábado. A las 8, pero tardate unos tus 15, 20 minutos, media hora si querés, porque ya sabes cómo son aquellos. Solo yo me acerco. Sí, solo vos te acercas 15 minutos antes. Ay, no, el Chris es el más puntual de todos. Ay. Ajá, mejor te vas un rato y ya regresas. Ay, güey.
Ay, no, Ro. ¿Dónde está ese macaco? ¿Dónde está? Ay, no manches, Ro. Te iba a decir, ten la decencia de cubrir. Está haciendo y no ves. ¿Cómo me cubro? Ahorita te iba a ir a cubrir yo, pero empezaron a disparar. Y pues ya no te cubrí. Ya, pues ya quedó, ya quedó. Ahora sí, ya Sí, está todo bien. ahora Todo sí. en orden. Yo también. Quiero algo bien frío. Ahorita me voy a ir a hacer Mi corazón. un tecito negro con mucha ¿Tecito hielo. oscuro? Está bien rico. La ventaja es que ya recuperé mi confi. Wendy trajo una hamburguesa con tac. ¡Ay, sí, mano! La he visto, pero pues no hay dinero ahorita para irla a probar. Estoy ahorrando para invitarlos a comer todavía. Porque tiene aguacate. Sí, tiene aguacate. Y hay otra que no tiene taquis, pero es solo de. Es solo de con aguacate. Y ando pobre igual. Ay, sí, mano. Qué pobreza la nuestra. Porque me gusta, y si ya se me antojó un frosty chino. Quería pasarme comprando un café heladito y vi mi billetera con mis pobres 20 quetzales para el resto de la semana y dije, no, otro día va a ser. Vámonos. Así de pobre estoy, 20 quetzales me quedan para toda la semana. No llegamos tarde a la repartición, Ay, Charlie. Bueno. Diosito te guardo. No, hombre, te lo juro. Yo tengo como 200 para que fin de mes. Ah, pero ya no está tan lejos fin de mes. Eso es lo importante. Oh, la bestia. Pero tengo mujer y solitaria. A que tu mujer te dé comida todas las noches, ¿vale? Dios mío, ya van a comenzar a construir como si saber que fueran hijos de su cada madre. Pinche traje. Me agarra hambre así y me da por comprar comida. Ay, sí.
A mí solo de esos capuchines dulces, de todas esas cosas frías. Qué loco construir. Sí, estaban bien locos, me conearon como 20.000 veces. Bueno, dosito, ya los voy dejando. Voy a ir a jugar un ratito DVD. Para jugar con nosotros. Va. Ah, miren, aquí está Lady. Me conearon como 15.000 veces, no manches. Estaba bien feo. Está horrible. Hi, Lady. Lady. Las chéveres del hospital viejo. ¿A poco ya no habías comido chéveres del hospital viejo? Ay, qué rico. Ya recuerdo cuando el Derek nos dijo, vamos a comer, vamos a comer chucos, les dice el Derek. Ay, qué rico. Aquí cerca de mi casa ahí venden de esos. Eso está pendejo. Mamá tenía que ser. Sí, él decía, vamos a comernos unos chucos y nuestros chucos, qué chucos. Y cuando decía, a los chéveres nos llevaba y nosotros, ay, no manches, Derek. Pasado también. Hello. Hello, Lady. Hi. Hi, ¿cómo Tuvimos un mes estás? en construcción. ¿Sí? ¿No lo había cambiado? Ay, ¿por qué se cambió? ¿Por qué eres? Sí, él lo había cambiado. Qué raro. A ver, ahí se cambia. A ver, le voy a dar yo listo primero. Listo. Qué bonito. Ni café tienen en su casa, mano. Yo sin café me muero. Ay, sí estoy. Yo creo que la temporada pasada de lo que ya casi lo dejé, 15 coronas, creo que hice nada más y fue las que hice cuando jugué con el tío Rock. Something. Sí, no sé, como cuando juego con ellos baja bastante el emparejamiento. Tal vez porque Tiffany es de Xbox y Joel de Switch. Pero sí baja bastante el emparejamiento. Ay, no sé si a mi cuenta ya va a llegar a 2.000, no manches. Ya esta temporada llega a 2.000. Me voy a salir y me invitas otra vez, Ari. Va. Tan, tan, taran, 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 taran. Turu, turu, turu.
¿Y ahora por qué no escucharé a Lady? Qué raro. ¿Qué estará pasando? A ver. ¿Te deja jugar, Lady? Vamos a ver. Si no, vámonos al DVD, si gustas. Pam, pam. A ver si ahora sí ya. A ver. Pero es que yo no sé por qué no me deja activar el chat de voz. ¿O será que soy yo? Puedo escuchar a Lady. Ay, no, está bien raro. Lady, Marita, ¿me ahora escucha? sí, ahora sí te Okay. escucho. Eso, ahora sí, vámonos, Lady. Vámonos. Ah, yo solo quería un qué raro está esto, me invitas tú y no puedo jugar. Qué raro. Está todo bugueado el Fortnite, la verdad. ¿Quién sabe qué tendrá? Según yo, ya lanzaron como dos parches para medio arreglarlo. Pero nada, no, porque a mí hasta hoy me dejó jugar el ingrato culero Fortnite. Esa empanada tiene jalea de piña. Qué rico. La fruta. Come fruta. Se me olvidó una fruta en la oficina. Es que llegó mucha gente hoy. Y mi papá siempre lleva fruta. Pero ya ni me dio chance de comérmela. Sí.
Y luego no, teníamos que enviar unos papeles. Ay, Lady, pero todavía no te cuento lo chistoso, ¿no, Sí, verdad? pero ya como sabes, es como teníamos, ¿verdad? Entonces no lo hicieron. No tenían el tiempo adecuado, así quedó chistoso. Bueno, teníamos que enviar unos papeles hoy, sí o sí. Y puse al tío Roca que les pusiera el sellito de abogado y notario de mi papá. Y viene y selló dos hojas mal y yo dije, ay, Dios mío. Y como yo estaba haciendo unas conversiones de medida para unas escrituras, le dije, imprimí los vos porque yo no tengo tiempo. Bueno, me dijo. Y los imprimí y supuestamente los arregló. Ya no los revisé y les dije, si te los devuelven ya es cosa tuya, les dije, revisalos otra vez y los revisó y todo. Sí, van bien, seguro. Y los volví a revisar. Sí, va todo bien, me dijo. Bueno, ándate pues. Y que lo regresan porque no le había impreso la parte de atrás a la hoja. Oh my God. Ay, si estás bien pendejo. Pero eso lo imprimiste vos, me dijo. Y en fin, que nos empezamos a pelear por quién lo había impreso. Y yo le dije, ¿te acordaste? Y dije que lo imprimieras porque yo estaba haciendo las correcciones de las medidas a las escrituras. Ay, sí, es cierto, me dijo. Ay, no, pues ni modo, ahora voy de regreso. Y dice que los del registro donde llevaba esos papeles se le quedaron viendo como que, ¿y este qué onda? Ay, my lady. Ay, no, me tengo tío Roca. Ay, no. Y mi papá se empezó a reír y a reír bien feo también. Y solo le dije, no, y solo le dijo, no, pues así es como va aprendiendo uno de los errores. Y ya pues, y ya después se quedó, ah, que tu papá no me regañó mucho, no, pues, ¿cómo? ¿Estás bien, me colegué? Ay, no, pero es que sí se pasó, la verdad. Ese fue el que me eliminó ahorita. Ay, güey. Llega el otro, llega el otro, llega el otro, llega el otro. ¡Ay! Desgraciados. Ay, fue que eso pasó, ay. Ay, no. Ay, no, se pasó. Visto a los dos a pelearnos por quién tuvo la culpa. Lady. Ay, no, Lady, gracias. Ay, gracias, Lady. En nada, Verita. ¿Cómo me la equipo? Ya vamos iguales. No, qué horror chistoso. Ay, no. Luego también le envié con la pareja y mi papá también es abogada y notaria. Oh, wow, nice. Entonces le dije, anda con la licenciada Azucena y pedirle favor que te firme esto. En cada firma donde hay, que te firme y sellé. Y le pedís una carátula para la escritura. Bueno, me dijo. Y regresó. Y yo, y la carátula, ay, se me olvidó. Y tuvo que Oh my regresarme la God. carátula. Ay, no. Y mi papá se quedó como que. Cuando regresó le dijo, tenés 10 quetzales, anda, comprate una libreta y un lapicero para que apuntes todo. Oh my God, qué vergüenza. Ay, no. Yo sé que a mí se me olvidan las cosas, pero no a ese nivel.
Podré perder la billetera, las llaves, la Hasta bicicleta, la la mochila, vida. pero no voy a perder mi conocimiento, por lo menos. Ay, no, Verita. Cuídate también. Ay, sí. Ve. Me pasa mucho con las llaves, esas son las que más pierdo. Y aparentemente la fruta. Ay, la fruta sí se me olvidó. Es que había mucho trabajo y en la tarde, pues subí todo. Pero como ya había bajado tarde, ya dije voy a subir un poquito tarde. Y llegó un señor. Y el señor que se pone a contarme toda la historia de su vida. Ay, sí. Loco me cae, señor, tengo que sacar dos escrituras. Bueno, No importa. al final me dijo, ténganme sus 10 quetzales para una su agua. Muchas gracias por ayudarme. Y me dijo, ah, no tenga pena de. Y ya fue. Y ya empecé a hacer esas escrituras bien rápido porque a mi papá le urgía. Y me fue a dejarlas y hasta ahorita que mencioné lo de la piña me acordé. Yo solo le eché el ojo a la botella de vino que estaba en la refri. Oh my God. Está seria la cosa, Edith. Está muy seria. Está muy seria porque yo creo que esa botella ya lleva ahí como unos 10 días. Thank you, lady. Medita, cómprame una. Va, ten la que ya tengo para mientras. Mira. ¿Necesitas balas? No me preguntes por qué no me gusta comprar nada de aquí. ¿Por El qué? oro no es de verdad y no me gusta. Ah. Pero no te digo, al Timoteo siempre le digo, Timoteo, cómprame una. Oh, okay. No sé por qué. Te iba a decir, Lady, ¿qué te hiciste que si yo abrí ahí, te saltaste por ahí? Bueno. Ay, estas escopetas no bajan nada. Ahora entiendo al Carlitos por qué tan enojado. Es cierto, no bajan nada estas escopetas. De todos los tiros que le di con escopeta, solo les bajaba de 30 en 30. Ay, sé que está lo otro. 22, 24, 33, 32, 44, no manches. Hola, Brita.
Cámara. Gracias, Lady. Me voy a ir en esto. ¿Qué es eso? ¿Es una grieta? Algo así, tiempo. ¡Hala! ¿Tienes tú una llave de casualidad, Lady? Sí, ¿verdad? Vamos a abrir esa bóveda entonces. Es mía. Pero necesitas dos llaves, Lady. Esta cosa sí las pelean ustedes. Pues sí, pero necesitas dos llaves y yo traigo la otra. Pues te quedas aquí fuerita. Va. Entra a lootear primero, pues. No, no. ¿Necesitas bolas ahorita? Aquí hay más. Dame otra llave. Mira, aquí podemos ir a abrir esta otra. Okay. Ahí viene una tormenta. Lady. Si te quedas mucho tiempo en la tormenta, dice que ahora baja de 20 en 20. ¿Qué pone chucho? ¿Verdad que sí? Es esa mamada, no manches. Mami face. Ah, los lobitos ya se pueden acariciar. No, güey. Lo único que voy a hacer en el juego entonces. Sí, yo también. ¿Cómo te acaricio, bro? Te tendré que domar primero. ¡Ay! ¡Un pollo! Está enojado el pollo. A ver. ¡Ey! No, no lo puedo acariciar, quién sabe cómo. A ver. Está confundido. Confundation. Hay gente por ahí, mira, Luis. Ay, no, me tiró para el otro lado, me tiró para el otro lado. Okay, gente, ahorita. No. Voy. Está una bala. Mira. ¿De qué? Un subfusil dorado. Dije, bueno, llévatelo entonces. Es Pero que se recogió automáticamente, como ya llevo dos.
Yo dije, ay, ya puedo recoger mítica del arbolito, que sí era mi arbolito. Pedro, ¿cómo es? Ven acá. No. Parece que está loco. Y quitaron el rifle que estaba chido, que era el único que me gustaba. Fue este que matamos, Brita. Para este, al que matamos en la última. ¿Qué tiene? No, te digo que parece ser este. Oh. No, no creo. Estuve enfadando a uno. Con que no nos sigan es suficiente. Salud, lady. Salud. Tengo unas estrellitas, ¿sabes qué significan? Ah, no, yo digo que es para hacer alguna misión ahí. Si quieres, vamos ahí. Aquí tengo. Oh, no, no, yo no tengo ahí. Voy a ir. Ah, vamos allá con la tuya, entonces. No sé, Yo creo que amiga. las que tienes en el mapa ahorita son diferentes a las que tengo yo. Sí, a mí O me tal vez será parece. otra misión diferente. Sí, porque a mí me aparecen ahí en el árbol de la realidad.
Tengo ganas de molestar. No tenemos llaves. Rayos. Coge de verita. A ver, vamos a buscar. ¿Conseguiste la de tu estrellita? No, porque no sé qué es. A ver. Oh, sí, aquí está. Creo que es para hacer misiones o algo así. Sí, era una compu que estaba ahí que tenía que presionar. Me dejaste, Verita, vas a ver. Ahorita vas a ver que voy a regresar con algo muy chilo. No, dámela, yo la quiero. Ya voy para allá. No, no, Betita, te espero. No, dámelo. Dámelo. Ya viste, fue a Mike. conseguir una llave. ¿Yo por qué estoy picando si esto no da materia? Perita, ¿tienes estos? No. Minis, ¿Tienes no. otro? Tengo un gordito. Y que queramos estos, ¿no? Ajá. Tómate el gordito. La grieta. Estamos un poco lejos, Verita. Un poco bastante. Bájate. Ya.
Acabó el chisme. Sí, qué buen chisme. Por eso me quedé callada. Me quedé callada para escuchar bien el chisme. Hasta un audífono me moví. Ahorita esta puerta no cierra bien. Que no, yo la, ay, ya la vi, pues tienes razón. Nos pueden ver por un agujerito. No, no tiene que me tocar esa cocina. Más al rato voy a ir a pedir bien el chisme. Está bueno. Claro, estamos lejísimos, pero lejísimos de... Está hablando a su comadre. No sé, es que parece que hubo un problema entre las de la farmacia. Que no sé, creo que alguien está hablando mal de alguien. Algo así lo estoy entendiendo. Una señora está acusando a mi mamá en el trabajo de que mi mamá la empujó. En serio, ay, no manches, lady. Y hasta me quedo yo, qué pendeja esa señora. Primero teniendo gente que observó lo que pasó y pues diciendo que no, mi mamá no la empujó. Y segundo de todo, mi mamá no es peleonera. No Está un pelo, Verita. Dijo a su compañero. Cristian, muchísimas gracias por tu like. Bienvenido. Ah, te puedo revivir en estado bolita.
Mi mamá me acaba de mandar este mensaje. Me dice, ¿tú no sabes de una escuela? De una escuela aquí en Los Ángeles, hija, que sea para un joven que se esté portando rebelde para meterlo a su escuela para que lo corrijan. Hola, qué buen. Ay. Ya, tal vez aquí puede haber. Ay, no, no, no. Te doy esto. Dame unos minis ahorita. ¿Tienes? Los patos nos pueden atravesar. Decirle a tu mamá, por favor, que se acerque más al micrófono, que no lo entiendo bien. Yo tampoco le entiendo bien. Aquí queremos escuchar el chisme. Chisme Juan o Juan. Vienen dos bolitas por ahí. Ay, no. Vete por aquí, ten cuidado. Aquí estaban escondidos, qué asco. Qué asco con esos güeyes ahí bien escondiditos. O sea, qué bueno que se los mataron por camperos. ¿Quieres ir a jugar DVD Lady? Sí. Vámonos. Va, ahorita me conecto al DVD. Bye, te veo en el display. Ah, no, sí, ya estaba en el DVD. Nice. Turun.
Ah, yo creo que Lady no me escucha. ¿Por qué cambié el lugar del micrófono? Ahí estamos. Hi, Lady, ¿me escuchas? Ya se me acabaron todos mis puntos que sí. Aceito. Aceito. Dime, usted me dice a cómo se está andando y yo le digo a cómo. Y lo que se supone no se lo sé. ¿Qué? ¿Ya le di listo? No, ¿Tu Lady, culpa me de ha qué? parecido que no. Está raro. No, no te voy a rascar la panza. Que alguien más te la rasque, pero yo no. Qué bonito. Yo como aquí casi no hay perros que tengan sus huevitos. Cada vez que veo uno me da risa. Vas a desbarrancar, loco. Se pone loco, ¿no? Se pone bien loco y así iba a desbarrancar. La otra vez, no sé qué estaba soñando y yo medio me desperté Oh. y le dije nada más, Paqui, ya quieto. Y en eso que se va cayendo de la cama y todo soñado, se volvió a subir a dormir.
A ver, cuando nos echamos unos juegos en la noche, Verita, nos desvelamos. Ay, sí, yo digo que a lo mejor el sábado. Que es el único día que me puedo desvelar. Cierto. Ay, no. Ayer no sé qué me dormí como a las 11. Y a las 2 me desperté y no me podía dormir, Lady. Estaba de un lado para el otro, no podía dormir. En eso de que un amigo me regaló una base para mis audífonos. Y dije, ¿dónde voy a meter esa base? Porque tengo un montón de cosas en la mesa. Dios mío, dije. A las 2 de la mañana me puse a limpiar todo mi escritorio y el monitor y la Ay, Dios mío, computadora. ay. Y después me acosté, me quedé dormida. Terminé como en media hora. Ay, me acosté y me quedé dormida. Pero en eso unos gatos estaban peleando. Y yo dije, la Estela. Y me levanté. Vaya que no estaba la Estela entre esos. Y ya no pude volver a dormir porque esos Oh, mendigos gatos. es el que se pasa por los lockers. ¡Ay! La draga. Ah, so, cuando estés cerca de los lockers y ves que están abiertos, ciérralos porque así no se puede transportar. Ay, ¿para qué anda? Y voy a cerrar estos porque quiero revivir esto un montón. Y no, a veces así pasa también, me desvelo. Pero no me quiero desvelar, estoy acostada, pero no me puedo dormir. Pero yo Ajá. creo que sí por mí es porque me hace falta así. Entonces, ¡Ay, ay, ay, ay! Se viene. y entonces estaba yo la y le seguían los gatos peleando. Y yo va con el pendiente de Estela, ¿estás ahí? No, me decías nada más la Estela. Oh, no, Verita. Vete, Lady. Padre. Sálvate. Ay, no, pero sí está. Ay, Diosito santo. Ya como a las 5 me pude dormir. Y ya cuando sonó mi alarma dije, ay, Diosito mío.
Después de 1000 años se curó Verito. No, ahora sí traía botiquín, no traigo autocuración. Es el putiquín. El puti. No, ahí viene. Ah, ya te vi. Ahorita voy a tratar de ir por teléfono. Bien, aquí conmigo. Vienen otros. Vete para otro lado ahorita. Oh, no. Te distrae con estos. Ay, no, me salió para enfrente. Ay, me tiró de un solo que hace. ¿Qué? Me mintió. ¿Qué? Me mintió. ¿Te metió al locker? No, me mató de un solo. Llevaba Memento Mori. Me mató, ni siquiera me colgó ni nada. Bueno, lo bueno es que ya solo hacía falta ese. No importa con tal de que tú seas libre, Lady. A ver si se puede. Ay, cuando me llega la ansiedad, tengo que abrir la puerta. ¿Sabe por qué me da ansiedad? Ay. Ah, ahí está el tótem. Ya se me hace. Corre, Lady, corre. Vete. La Rebeca consiguió el tótem. Con razón, me tiró de un sol.
Ya la última lady, tengo que ir a comer. No. Ya me llamó, ya me dijo mi mamá que va a estar la cena lista. Y nunca me trajo mi coquita bien fría. ¿Quién tengo más? Sí. Ay, no, es que es miércoles muy temprano para una chela. Es que quiero algo bien, pero bien frío. Voy a ir a comprar unas mis fresquicolas y las voy a meter a la refri. Tengo que ir a comprar unas cajas. Tengo mucho libro tirado por todos lados. Aquí te los dejo para que los cuides. Pero que sí, ya te estoy chingando mucho, pobrecito. No creo que estén aquí. Que me salga una prueba y me voy. Me da miedo de dejar el motor O así es que se Diego. explote. Es Ah. Timoteo. Allá va para donde ustedes. Sácate, Rebeca, hija de la roña. Y sí me la metió. Ay, qué feo se escuchó eso. Se escuchó pasé. No fueron las palabras adecuadas para demostrar mi descontento. Pensé que había perdido un libro. Ok, gracias, Rebeca. Manches, bro, ¿por qué para acá?
imagino el otro día entró al segundo cuarto. ¿Lo está campeando? Yo creo que sí. Cochino. Oh, no, no, no. Y ven aquí conmigo. Ah, no, bro, porque lo termino. Se me alcanzó a dar. Que verita, ahorita arreglamos otro. Ay, no. Ay. ¿Contigo ahorita? No. Acércame. Estoy en el locker buscando más hachas. Ya se está yendo. Vamos para el otro lado, Verita. Está al otro lado, ¿verdad? Ajá. Sí, ya abrió la Rebeca la puerta. Okay. Viene por aquí. Váyanse, yo estoy abriendo la otra puerta. O que los vea, dame. Todo bien, todo bien. Sí, creo que ya va para la otra puerta. Bueno. ¡Yeah! ¡Se logró!
No, muy mala idea correr. Némesis. No. Una nalgadita, mami. Una Así me va a dar ahorita y me va a tirar. nalgadita. Por eso lo estoy cantando. Chinga tu madre. Ay, ahorita me va a venir a madrear mi mamá porque estoy gritando mucho. Ay, desgraciada. Hola, Eric. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenido. Y en tu carácter, ¿a quién te pareces más, a tu mamá o a tu papá? A mi mamá. Saqué su carácter del demonio. Saqué mucho el carácter de mi mamá. Yo tengo el de mi papá. Ahora mi otro hermano sí sacó más al carácter de la familia de mi papá. Y el chiquito sí, como que le sacó también un poco al carácter de los dos. Así. Ajá. Gracias, bro. No, hombre, ya arreglé yo dos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Yo estaba arreglando uno, pero se me puso esa cosa de los bracitos negros. Es a ver, Verita. Ahí está mi motorcito, te lo juro. Ay, ya tira los dos. Aquí está al lado de uno. Nunca me va a dejar acabar mi pobre motor. Y no solo Lady me está diciendo que no hago nada.
Cara Lady. Sí, córrele, ahorita, córrele, córrele. Oh my god, ¿qué Mueve, pasa? oh my god, move the fuck out of the way. Este está perdiendo tiempo, no me tienes que curar, pendeja, yo me puedo curar solo. Of course. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no encontré el México. Battery critical. Bueno, ya me tengo que ir. Va. Mañana jugamos. Mañana sí. Ok. Espero aprender más tarde. Es que se me olvidaron las impresiones de mi mamá y tuve que ir a buscar un internet. Ay, no, Verita. Pastillas de omega 3, por favor. Sí, voy a empezar comprando. Y tengo que ir a buscar en internet y voy a conseguir uno abierto para que me las imprimiera. Ay, no, bueno, Lady. Entonces jugamos bueno, mañana. Adiós, descansa. Feliz noche. Bye. Bye.
Bueno, yo los paso despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarme. Los veo mañana.